¿No? Renovamos el voto con la Virgen de Puellos, ¿no? Más de un siglo subiendo aquí al voto a celebrar, ¿no? que llueve en Alcañiz, que haya buenas cosechas y a estar aquí también pues con los quintos, ¿no? Cada año, que bueno, la verdad que es un día especial, ¿no? Para todos. Cada quinta va haciendo pequeños trabajos aquí pues en la ermita, ¿no? Para conservarla, para mantenerla lo mejor posible. Y la verdad pues que es un día de celebración, ¿no? para toda Ciudad de Alcañiz. Gente que hace mucho tiempo, muchos años que no los ves, como ahora otros que han entrado que hacía mucho tiempo que no los veía. Y eso, la convivencia sobre todo, que parece que sea mucho y se hace corto. Pues el año pasado dije que no teníamos albañil, hemos un señor salón, el de la Glorita, con la fuente de los 72, que es el lema nuestro, y se ha reparado el tejado, 16 años de goteras que llevaba ya, la ermita vieja, más obras por todos los lados, y lo principal de todo, que hemos pasado un año muy bueno, un año y 20 días. Bueno, pues como todas las quintas que han ido pasando, vivir un año de armonía, de concordia y de familia entre todos los que formamos parte de la quinta. Y en cuanto a los trabajos que normalmente las quintas van desarrollando en este santuario, lo que nosotros vamos a proponer es no tanta obra exterior que se ve, sino restauración, reparación de todo lo que se ha ido haciendo. Hay desperfectos
que conviene arreglarlos. Eso lógicamente no se ve, pero bueno, hay que hacerlo. Por lo tanto, nuestra quinta se va a dedicar fundamentalmente pues a reparar cosas que fallan y que hay estropeadas en este edificio y en los alrededores, claro.